sare sensibilitate ezberdinetako jendeak osatutako sare herritarra da. Konbentzituta gaude pertsona guztiok eskubide guztiak bermatuta izatearen beharraz, eta gu batzen gaituen, gu saretzen gaituen helburua euskal preso politikoen eskubideen aldeko lana da. Oraingo honetan Iruñeko peñetako bazkideokin harremanetan jarri gara jendartearen parte aktibo eta garrantzitsu diren heinean. Hausnarketa bat partekatzeko eta peñei dispertsioaren aurkako babesa eta konpromisoa eskatzeko. Beharrezkotzat jotzen ez dugun sufrimendu honek bukatzeko. Peñetako ordezkariei hitza eman aurretik sareren izenean zera esan nahiko genuke. Peñei haien sentsibilitatea eskertu nahi diegula, harrera egiteagatik eta gu entzutzeagatik. Eta bestetik, egin duten informazio eta erabeki prozesu hori ere txalotu nahi dugu. Prozesu hau burututa, 11 peña hauek erabaki dute dispertsioen espetxe politika krudela amaitzea eskatzeko ekimenarekin bat egitea. Alegria de Iruña, Aldapa, El Bullicio Pamplonés, La Única, La Jarana, San Fermín, Irrintzi, Mutiko Alaiak, San Dutelai, Harmonia Txantreana eta Rotxapeako peñek. Era berean, anaitasuna peñak ere ekimen horretan parte hartu duela aipatu nahi dugu. Anaitasuna parte den igerilekuen estatutuek bazkide bozkatzea eta barizko atxikimendua ematea galarazi badute ere. La dispersión afecta a toda la sociedad y como parte de ella a nosotras, las peñas también. De los 335 presos y presas políticas dispersadas, 50 son navarros y navarras, entre los que se encuentran los socios de la peña La Única, Juan Mari Echeverría y Aurken Sola, Iñaki Armendari y Alberto Ilunday de La Jarana, José Chariz Curen de Mutiko Alaiak, Chuma Altable y Miquel Gil de la Armonía Chantreana, Iñaki Marín de la Peña San Fermín, Osabi Rey que lo era de la Peña Naitasuna. Este alejamiento obliga a que familiares y allegados tengamos que recorrer una media anual de 63.599 kilómetros, con un gasto medio de 19.653 euros anuales por familia. Un castigo que afecta tanto a niños y niñas como a padres y madres, ancianos que llevan años sin ver a sus seres queridos porque la edad no les permite hacer semejantes viajes. Una realidad de los que los socios y las socias de las peñas no nos libramos. Estos desplazamientos han provocado ya más de 300 accidentes, causando 16 muertes y decenas de personas heridas, siendo dos de estas personas fallecidas vecinas de Iruñería. Esta política penitenciaria, además, se aleja de las garantías que contempla la legislación. Existen infinidad de resoluciones y referencias internacionales en su contra, entre las que se encuentran Amnistía Internacional, Human Rights o el Relator Especial de Naciones Unidas. A pesar de que la mayor parte de nuestra actividad se identifica con los sanfermines, las peñas no somos ajenas ni al sufrimiento ni a las injusticias con las que tenemos que convivir diariamente. Como parte referencial de la sociedad de Iruña, históricamente las peñas hemos venido reflejando nuestras denuncias a situaciones injustas, conflictos laborales, corrupción, violencia de género, recortes en nuestras pancartas y, cómo no, entre ellas la denuncia de la dispersión. Ahora hemos dado un paso más con el fin de ayudar a construir una sociedad respetuosa con los derechos humanos. Acabar con la dispersión es una urgencia y con nuestro apoyo y adhesión a las iniciativas en contra de la dispersión, las peñas ponemos nuestro grano de arena para conseguirlo. Por ello, las que estamos aquí presentes, las peñas que estamos aquí presentes, queremos hacer público el proceso que durante este año hemos llevado a cabo con el fin de buscar un compromiso para acabar con esta cruel y vengativa práctica. Desde el mes de febrero, las diferentes peñas hemos venido informando a nuestros socios y socias sobre lo que supone la política de dispersión y sus consecuencias. Posteriormente, han sido los y las socias en las que en sus respectivas asambleas han tomado la decisión de sumarse a esta iniciativa. Queremos que nuestros compañeros socios vuelvan a sus peñas y que las vidas de nuestros socios y socias no se pongan en peligro cada vez que queramos ir a visitarlos. Tenemos que conseguir acabar con la dispersión. Entre todos y todas lo podemos lograr. Merece la pena.